Cuando escucho la palabra Ciudad Juárez, escucho muerte, desolación, escucho impunidad. Eso escucho. Estoy interpretando el papel de una madre que perdió a su hija, que fue pues brutalmente asesinada. Es una experiencia muy fuerte. Haciendo esta obra, a la verdad es, me llena, me llega muy profundo, porque es una sensación espantosa tratar de ponerse en el lugar de una madre que ha pasado por algo así. Es, wow, no puedo ni describirlo. Trato, pero no quiero ni imaginarme lo que eso significa. El mensaje que tiene esta obra considero que es tratar de concientizar al gobierno principalmente, a la sociedad en general, de que las mujeres tenemos derechos, de que debemos salir y poder divertirnos sin pensar que eso nos pueda ocasionar algún problema, que no somos blancos, tenemos libertades, no podemos vivir con miedo. Le pasa a todo el mundo, puede pasarle a mí, a ti, a ellos. Entonces la gente tiene que ver esta obra porque tiene que darse cuenta, tomar conciencia. Y las jóvenes también tienen que tener mucho cuidado, tienen que despertar y protegerse y exigir derechos y exigir justicia. Yo interpreto al hermano de una víctima, al hijo de una madre que lamentablemente perdió a su hija a causa de un feminicidio. También aparezco en varios fragmentos de la obra, no solo como un hijo, sino como una persona. Para esta obra me he preparado mentalmente demasiado, ya que son temas muy fuertes a llegar a tocar, que te llegan al alma y a veces, después de ensayar, simplemente te quedas como, wow, estoy participando en esto, veo esto casi a diario. Es una experiencia muy fuerte, una experiencia muy fuerte, pero que vale la pena. Mi escena favorita es Cuántas muertas son muchas, porque es una escena en la que todos los personajes en el escenario toman un empoderamiento, es decir, salir con tu cartel y gritar cuántas muertas son muchas, cuántas son necesarias. Yo digo que los hombres deben ver esta obra de teatro para aprender a respetar. Hay hombres que no por su culpa, desde pequeños, los han criado con un pensamiento medieval hacia la mujer, de maltratarla, que te sirva, que te cocine, es tu sirvienta, es tu esposa y solo sirve para darte hijos y hasta ahí. Yo digo que los hombres tienen que ver esta obra para concientizarse un poquito, porque entre mujeres se entiende, pero entre hombres no se entiende aún. El mensaje principal que tiene esta obra es hacer que todos nos demos cuenta de que las mujeres somos seres muy valiosos, que nuestra vida no vale poco, que somos personas que le hacemos bien a la humanidad. Porque desde luego, sin mujeres no hay nada. Y pues tenemos que vivir a gusto, tranquilas, sin temor, estar protegidas, recibir respeto por parte de todos.
Lo más difícil para mí ha sido que de verdad siento demasiada empatía y en muchos aspectos me cuesta trabajo desempeñar los papeles debido a ello, porque siento que estoy viviendo lo que está pasando. Me duele, la verdad, me duele muchísimo imaginar... Bueno, si yo estoy haciendo el personaje, me imagino cómo se sienten las personas que de verdad lo vivieron en carne propia. Pues yo interpreto al personaje de Natalia, que es hija de otra de los personajes de las actrices que son ensamble en la obra. Pues lo que me gusta más del personaje en sí es el hecho de que te hacen empatizar mucho con ella, con lo cómo es ella como persona, cuáles son sus sueños y ambiciones, qué le gusta, cuál era su personalidad, porque la mayor parte del tiempo cuando ocurre ese tipo de temas como un feminicidio, la gente no mira más allá de como que mataron a un niño, a una mujer o a una jovencita, pero no se ponen a pensar que son personas. Y yo supongo que como la gente no se pone a pensar que es que mataron a una muchachita y ella quería hacer esto, ella era esta manera, ella deseaba poder ayudar a su familia, poder tener un futuro pues prometedor, como el no pensar eso hace que decidan ignorarlo y decir como que alguien murió, pero pues yo pienso que es más que eso y por eso me gusta mucho. Empatizar con el personaje para poder interpretarlo, porque tienes que sentir mucho lo que es y pues creértelo, decir como que estoy en la piel de este personaje falleció y el hecho de decir pues tengo que darle vida a un personaje que ya no está vivo. Es muy difícil porque tienes que realmente meterte en sus zapatos. Uno de los mensajes más importantes es que casualmente, o era parte de lo que se escuchaba, que estas muchachas asesinadas de Juárez eran, pues se escuchaba, ¿no?, que eran prostitutas, que trabajaban en la noche, que se dedicaban a situaciones raras. Y así fue como se empezaron a juzgar a estas muchachas y realmente nos dimos cuenta que no, que eran muchachitas, que eran jovencitas, hasta ya a finales eran hasta niñas. Entonces estamos en eso, en cambiar, porque normalmente cuando pasa alguien se desaparece, entonces luego lo decimos, pues ha de haber andado en pasos raros. Y desgraciadamente ya la maldad arrastra a todo estereotipo de personas. ¡Wow! Lo más difícil. Pues es que cuando eres actriz y realmente estás en el personaje, te duele cada lágrima. Sufres junto con ese personaje, sufres el dolor. Y lo difícil es que estás con el dolor en la hora de ensayar, en la hora de estar en la puesta en escena, y se acaba todo y te quedas con todas esas emociones. Sí, es muy fuerte. Mi personaje, soy una prima, soy la prima de Micaela. Micaela, pues de hecho ella es una chica que hasta la fecha continúa desaparecida. La sigo esperando, la sigo añorando. Y lo que más he batallado es ciertos cambios que he tenido pues con mi personaje. Pero a pesar de eso me gusta porque... Encaro mucho y para mí se me hace muy bien, o sea, encaro mucho a los investigadores, encaro mucho todo. En esta ocasión me toca representar a una madre a la cual le ha sido arrebatada a su hija de una manera violenta. Y pues lo complicado de esto es
de que son testimonios reales, los cuales pues estamos llevándolos, estamos ensamblando de una manera dramática, real, casi real, sintiendo una empatía para quienes vivieron en ese momento ese dolor. Porque está muy interesante porque te puede sentir esa empatía por estas víctimas quienes a quienes fueron arrebatadas su vida, o a esas familias a quienes tuvieron la incertidumbre de no encontrar a un ser querido, ¿verdad? Y la suma de aquellas personas que se sintieron ofendidas por el género y se lanzaron a las calles abiertamente contra todo, enfrentándose a diferentes obstáculos que no les dejaron de denunciar, de reclamar un hasta aquí, un basta, o un seguimiento a una investigación. Está súper interesante, la verdad, no se lo pueden perder, está hecho con mucho cariño. El papel que estoy interpretando aquí en Mujeres de Arena es como un investigador, puede ser también como un periodista, un luchador social. En diferentes partes de las escenas se puede determinar como esos papeles. El libreto está muy fuerte, todo lo que se dice, todas las palabras, todas las vivencias de esas mujeres por lo que pasaron. Eso es lo más difícil. Y todavía cuando ya nuestras compañeras lo llevan a escena, es mucho más difícil porque le ponen en su actuación pues ese dolor que es muy probable que hayan sufrido esas mujeres que vivieron, tanto las que fallecieron como las víctimas que quedaron viviendo esas penas. Interpreto el papel de Heréndida y lo más difícil lo considero que al ser una víctima, ponerme en sus pies, de sentir la esperanza que pudo haber tenido y la desesperación de que le arrebataran la vida. A fin de cuentas, el teatro es la ventana de la vida, así que ¿por qué no traer un testimonio real y presentarlo y dar conciencia del tema? Considero que mi favorita es la última escena, donde, bueno, creo que se llama Si hay un Dios cerca de Juárez, más que nada por el peso que tiene ese reclamo, de no saber si hay alguien que te va a salvar y si hay justicia después de todo o no. Mujeres de Arena. Me atrevo a decir que creo que es el proyecto teatral más difícil que me ha tocado dirigir. Creo que es muy obvio el contexto de este drama, de esta historia escrita por el señor Humberto Robles, uno de los dramaturgos más taquilleros del país. Creo que toca muchísimas fibras en el público, en los actores, en mí como director, a la hora de trazar una escena, a la hora de marcar una escena, a la hora de estar ahí en los ensayos. Creo que se siente una energía muy diferente. Considero que al ser un texto basado en hechos reales, esta es una obra de teatro documental, todo lo que vamos a ver aquí son cosas que realmente pasaron. Está en cada letra, en cada intención, hubo una realidad detrás de todo esto. Entonces creo que lo más difícil para los actores es encarnar eso. Lo decía otra actriz, que es difícil darle vida a un ser que ya no está. Esta obra de teatro es el producto final del taller de formación y producción de la Escuela de Iniciación Artística de Puerto Peñasco. En este taller tenemos alumnos egresados de artes plásticas, de música, egresados de la primera generación, segunda, tercera y cuarta generación. Este tipo de talleres, bueno, se realizan porque son parte del Programa Nacional de Escuelas de Iniciación Artística, en donde el mayor propósito es
encauzar a un alumno hacia un trabajo profesional, en este caso, de teatro. Creo que la gente tiene que venir a ver esta obra de teatro precisamente porque el feminicidio ya no es un tema ajeno, es un tema que se vive día con día, no necesariamente en Ciudad Juárez. Ya lo vimos en gran parte del país y a nivel mundial. Es momento de que hombres y mujeres se sensibilicen con estos temas, este tipo de cánceres sociales que no podemos ser ajenos. La impunidad siempre ha sido, siempre ha estado latente en muchísimas cosas. Pero cuando la impunidad ya sobrepasa la muerte, creo que el mensaje debería de ser más profundo. Entonces considero que la gente tiene que venir a ver este trabajo que se está haciendo para llevarse a casita unos minutos de conciencia, pensando en el entorno y ser más empáticos con lo que ocurre en nuestro alrededor, con nuestros semejantes y en este caso con las mujeres. La mujer es un ser que da vida y yo creo que no se vale que le quitemos la vida.